Hola, bienvenidos y bienvenidas a todas, bienvenidos a mi canal. Hoy estamos aquí para grabar la segunda colaboración de Vivica, que me la ha cogido mi marido. Que justo me la han traído un mensajero y no estábamos en casa porque estoy liada, para arriba y para abajo. Vamos a ver lo que nos han mandado. Que ya ni me acuerdo. A ver, vamos a intentar abrirlo. Que Vivica es una tienda china. Eso sí, lo primero, chicas, os llega bien, bien protegido las cosas. Así soy capaz de abrir el paquete. Luego viene protegí el papel. Ah, el papel lo tengo dentro, vale. Mira, viene en un sobre. Luego, protegido. A ver. Con papel de burbujas. Y dentro os manda las cosas que vosotros les habéis dicho que queréis por un importe de unos $40, recalculando a euros son, digamos, 39 y pico, casi 40, pero no llegan. Ah, David, que se me cae, espera, chica, que se me caen las cosas, que se me caen las cosas. Esto lo podemos reutilizar. Lo que os decía. Vivica es una tienda china en la que se está dando a conocer a través de YouTube con la gente que tiene canal y tiene más de 100 suscriptores. Y ellos os piden que una vez recibáis el paquete de lo que habéis pedido, en un plazo de 15 días os llega el paquete. Yo creo que me ha llegado en una semana, porque creo que fue el día 7 y me ha llegado esta mañana y lo ha cogido ahora mi marido. Os dice que hagáis un unboxing de los productos que os llegan. Un unboxing con los productos que os llegan. Y un tutor dos tutoriales con las cosas que hayáis pedido. Yo había pedido para hacer un tutorial para una cosa para mi marido y otra para mi hija. Todo para mi hija va. O sea que vamos a empezar a ver. Y en la caja de información os dejaré la hoja de YouTube para que os suscribáis. También tienen YouTube, que os enseñan cómo hacen bisutería. El programa de afiliación y la página de la tienda. Y una vez que abráis el paquete, os viene el albarán de lo que habéis pedido. Yo esta vez he pedido cuatro cosas, que no sabía si eran cuatro o tres. Estoy viendo que son cuatro. A ver. Tú calladito, Lucas. Vamos a ver. ¿Por cuál empezamos? A ver, ¿por qué empezamos? Uy. A ver, estos son unos troqueles que si soy capaz de abrir sin ro. A ver, estos son troqueles. Que estos troqueles creo que son un grupo de, por lo que veo en la factura, de 5. Que las que compañeras ya lo han sacado en lo que, con lo que podemos hacer variedad de cosas. A ver. Lo que digo, protegido viene bien protegido. Por eso, chicas, con papel. He quitado el papel de burbuja y otra bolsita. Lo tiro ahí a la basura. Ahora.
Ahí está, me trae una regla que no sea muy grande. Sí. A ver. Nos viene en una bolsa. Y son... Mira. Este de rectángulos con tipo blondas. Y en este nos vienen 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6, 6, 6. Y el más grandote nos mide 14. 14 por 10. Como no, el oro tiene que hablar también. Y es chiquitín, mide 1,8 1,8 por 5,8 los rectángulos. Esto es para marcos, para hacer marcos. Este, para hacer etiquetas, nos vienen bien. 2, 3, 4, 6. Vamos a medir. Y este viene con un falso cosido. Este nos viene con un falso cosido. Y nos mide... Esta regla ya se está yendo el color. 11 con 8. 11 con 8. Por 8. El de tipo etiqueta. Este es de hexágonos. Y nos viene, espérate, que se está, se venía. 3, 4, 5, 6 y uno chiquitín. Todos vienen unidos menos el de los hexágonos. A ver. A ver, a ver. 9. 9, 9. El grandote por 10 y medio. Este otro que nos vale para hacer tas ATC. Aunque yo tengo el troquel. A ver si nos vale. Sí, valdría la medida más o menos. Es un poco más grande, pero el anterior, a ver. Con el anterior sí que valdría. Sí, con el anterior nos vale para hacer los ATCs. Y luego está este otro, que también, el de los ATCs, como lo llamo yo. Vienen 6 con un falso cosido. Y este último también nos viene 1, 2, 3. Ah, no, este viene 5. 5. Tipo etiquetas. Y nos mide, mide 9 por 9. Estos son un conjunto de 5 troque juegos de troqueles. Ya veremos. Esto no. Ahí. Luego. ¡Ostras! Sí que pesa esto. Mira. Mira. ¡Ay, qué bien me va a venir! Estos son 50. A ver si pone. Un set de anillas de encuadernar. No sé si eran 50. En dorado y plata. Y nos vienen, a ver, este va con este. 5 tamaños. Este es el más grande.
Vamos a ver cuánto mide, los grandotes. No sé, viene todo protegido. A ver, el gran, que lo medimos mal. Unos 4,5. Vamos a medir, a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vienen 10. Las grandes. Este otro tamaño más pequeño. Este otro. Este otro. Y este más chiquitino. Y nos vienen en dorado. Y en plata. Y mira, justo hoy cuando hemos venido, hemos llegado del. Hemos cogido de buzón un troque que me van a venir súper bien. A ver esto. Ah, esto era. ¡Ah! Pues si allí parecía amarillo, eso naranja, da lo mismo. Se los va a poner igual. Se los va a poner igual. Esto es un set de. Para hacer pendientes o colgantes. Que nos viene. A ver. Las argollas. Es que son miniaturas. Si lo saco, igual se. Se nos escapan. Mirad. Son. A ver. Así he traído. Mini a mini. Super mini. Atura. Una argolla y una arandela, una arandela y como un adornito que son para poner. Ah, hacer unos pendientes. A ver, los pin, los, las agujas para los pendientes. Esto yo pensaba que era amarillo, pero es naranja, pero me da lo mismo. Y vienen 4 y también en negro, en color negro, otros 4 son borlas. Que habíamos dicho que era para hacer unos pendientes. Y estos son calaveras de colores rosa, azul. He repetido que me acaban de llegar otro paquetito. Aquí lo metemos aquí. Pero a mi hija de los pendientes se los voy a hacer con las borlas, que son más o menos del color de aquí, de donde somos nosotras. Voy a meter aquí porque si no, sobre todo las arandelas. Vamos a cerrarlo. Las agujitas para hacer los ganchos. Ay, pero no viene lo de pendiente, pendiente. Tengo yo, no importa. Los ganchos de la oreja. Tengo yo. Esto es otra cosa, el key. Y por último, vamos a quitar las tijeras. Esto he pedido para hacerle a mi marido. Es un kit de paracord, para hacer pulseras de paracord. Mira. Ah, y ahora he visto que han traído el aparato con cajoncito. Vamos a abrirlo. Vamos a intentar sacarlo. A ver, a
ver lo que nos viene. Estoy viendo que nos viene, ponía que venía cuerda. Mira, este es el telar para hacer las pulseras. Es, no sé si va a entrar, ¿eh? ¿Cómo es? Igual si nos entra. Mira, nos viene el color marrón. Esta es la cuerda para co. Que no sé cuántos hilos viene dentro. El rojo. El amarillo. Morado. Aunque ahí se parece que se ve azul. Azul marino. Otro azul más oscuro. El negro. Y un verde. Y luego nos viene cierres de estos pequeñitos, porque esto no sé si soy capaz, se pone aquí. Ay. Ahí. Y aquí, para luego poder hacer la pulsera. Chuchu, chuchu, chuchu. Y esto, como veréis, por aquí tienen unos números del 15 al 30. Y luego arriba tienen, como digamos, cada centímetro para ir regulando. Lo regulamos según la anchura de la de la muñeca que tengamos, que con esto lo cogí para hacer la misma línea de una pulsera. Tensamos en esto con la tuerca con... y luego tendríamos que poner en las cuerdas, pero espera, voy a mirar porque hay unos que son más gordos y otro más fino, el paracord. No sé si me va a entrar, pero si no me entra el paracord que me ha dado, no importa, porque yo he comprado, como ya sabía, cacharritos de estos, cierres, en una mercería. Porque no me fijé antes que tenían conjuntos de cierre en 5 tamaños. Si no, lo hubiera pedido anteriormente con ello. Y os haré la pulsera para que veáis. Esto, con estos, que, estas cuerdas que se llaman paracord. Y si no, me entraría aquí. Porque esto hay que doblarlo. Mi marido tiene cuerda de paracord de 7 hebras. Os lo enseño para que veáis el paracord como es. Os voy a dejar. Viene duro, ¿eh? Está duro el cierre. Hostia, perdonad, leche. Ay. Para quitarlo y guardarlo, los cierres. Lo dicho, en la caja de información os voy a dejar la página web de Vivicraft. La página para que, si os queréis apuntar para colaborar con ello, tenéis que rellenar un formulario que hay, me mandáis. Ellos en unas horas, teniendo en cuenta la diferencia que tengáis en el país vuestro, con donde ellos son. Y os va diciendo, pues si queremos que colabore usted con nosotros. Pues no.
Eso sí, la primera vez que os mandan un mensaje o el correo o lo mandan a la caja a correo no deseado. Porque esta yo podía haber hecho anteriormente, pero como no sabía, me lo mandaban a correo no deseado. Y porque la otra vez, la primera, ya, entre comillas, me dijo y estaba pendiente. Yo ya estaba pendiente que me habían dicho compañeras de que mirara en caja de correo no deseado. Y esto ha sido todo por hoy. La caja para hacer pulseras, un kit de pendientes. Un kit de pendientes. Un juego de troqueles. Y ya tengo anillas. Si os ha gustado el vídeo, darme dedito arriba, comentar y suscribir. Y pasaros por la página de Bibica, que vais a encontrar cosas súper chulas, que cada semana ponen cosas nuevas. Yo esta semana no creo que me pueda meter porque nos toca meneo para arriba y meneo para abajo. Venga, lo dicho, chicas y chicos, muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima. Agur.